argentinos. Todos somos cocineros argentinos. Y en el día de hoy tenemos qué linda música, por Dios. Escuchá. Cocineros argentinos, hoy con platos variadísimos, de todo tipo, color y forma, y con varias sorpresitas. En este día feriado, te invitamos a que la pases con nosotros y te transformes en un verdadero o una verdadera cocinera argentina. Y hablando de cocina argentina, quiero presentar a una belleza, sí señora, a una belleza que tiene un piquito colorado que es fascinante y es un bombonazo. Y hoy va a ser unos buñuelos dulces impresionantes. Ximena, por favor. ¡Qué presentación, cara! Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! Feriado, estás en la camita todavía viéndonos. ¿Qué te voy a presentar para hoy? Para hacer hoy a la tarde, ya mismo ni bien te levantás, unos buñuelos de manzana y de banana que son una delicia. A los de banana, mira, ya que estamos, voy a poner una cucharita de dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Se comen con dulce de leche. ¿Y los de manzana? ¡Ay! Los de manzana espolvoreados con azúcar impalpable y canela, Cala. ¡Qué carita! Obnubilado, hipnotizado, pasmado, mire, impresionante. Por supuesto que por eso buñuelos con el dulce de leche. ¡Qué bárbaro! Como bien lo decís, día feriado ideal para unos buñuelitos de manzana, de banana, aquí en Cocineros Argentinos, con el paso a paso de Ximena, divina querida. Y ahora quiero presentar al gurrumín, a don Juanito, que tiene una especie de guiso adentro de una tarta o cubierto con masa, pero lo que es una delicia. Juanito, buen día. ¡Muy bien! ¡Buenos días, Argentina! Estamos a pasito de empezar el invierno. Feriado. Acalzate las pantuflas y vamos a hacer juntos este increíble guiso, pero adentro de una tarta. Sí, es increíble. Siempre nos piden, quiero hacer un guiso diferente, quiero sorprender a mis amigos, a mi familia. Hoy vamos a hacer un guiso de carne que también es económico, pero adentro de una tarta. Impresionante receta antifrío. Impresionante, Juanito. Sensacional, como siempre. Buenísimo, gurrumín. Vas a aprender a hacerlo y va a quedar delicioso. Y ahora quiero presentar a una divina, divinura, preciosura, embajadora cordobesa, que es una cocinera argentina excepcional. Anita, que se trae un festival de brusquetas. Buenos días, Anita. Por supuesto, festival, porque hoy te vas a quedar en tu casa. Seguramente vas a tener que recibir a alguien. Te sobraron cosas del fin de semana, vamos a hacer un festival, mil brusquetas diferentes, partiendo de la base riquísima de el pancito tostado. Mira, tenés de salchicha y papas fritas, tenés de queso, tomate y aceituna, jamón crudo y albahaca, cebolla morada, mozzarella, champiñones, hay mil combinaciones, jamón cocido y morrón, tenés otras que son al curry, brusquetas para elegir, así que presten atención porque esta receta es muy fácil. Muy fácil y muy rico y muy divertido para hacer, especialmente en un día feriado. ¿Qué es eso que estoy viendo para ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué no, es eso? ¿Qué es eso? Anita, era usted. Pero esa Anita. Soy yo. Anita, ¿qué es una producción? ¡Qué buzonazo! ¿Qué estás comiendo, Anita? Esa es la producción, Cala, que hicimos. Ah, sí, de la y producción. Y todos somos cocineros argentinos, mira. Ahora me voy dando cuenta. Es parte de ese afiche grande. Claro. Mira estos dos locos. El Juanito con el casco, la Ximena con los anteojitos. Señora, señor, en este día feriado, el día de la bandera, quiero presentar ahora un verdadero show de tortillas. Un verdadero show de tortillas. Inimaginable. Tortillas de todos los colores. Picante está, ahí están entrando. Ahí están. Estas son las tortillas del tablón. Ahí están. Estas son las tortillas del tablón. Mira lo que es espectacular. De todo tipo, de todo color y forma. Vas a encontrarte con una tortilla de papa con cebolla, con chorizo colorado y con pimiento. Te vas a encontrar con una tortilla de garbanzo con cebollita caramelizada, con puerro y tomate seco. Una tortilla vegetariana con mucho de zapallo, calabaza, berenjena, zucchini y tomatito y demás. Y aparte una de hecha con fiambres y con quesos. Una variedad impresionante. Todas las tortillas del mundo en este show de tortillas. Juanito, sos un atorrante. Viene Juanito. Juanito, ubícate, por favor. Quédate tranquilo. Hoy entonces, no te lo pierdas. Cocineros argentinos, pasala con nosotros en este día espectacular feriado, en el día de la bandera nacional, el 20. Quédate con nosotros en Cocineros Argentinos. ¿Y sabés por qué? Porque todos somos cocineros argentinos. We'll be right back.
este año todos somos cocineros argentinos.